Hola, mucho gusto. ¿Qué tal? Luis Duarte de la Prensa Gráfica de El Salvador. Les saluda Talía. ¿Cómo está? Qué gusto. Bien, encantada, encantada. Un saludo a Excelente. todos. Gracias. Y qué bueno, qué honor y qué placer poder platicar con usted. Bueno, empezamos la entrevista si gusta ya en estos momentos. Primero, obviamente, un saludo muy especial para todas las personas de la Prensa Gráfica que están conectados, que van a estar pendientes de esta entrevista. Estamos en exclusiva con Talía, que nos va a contar sobre esta superproducción de Paramount Plus que estrena en mayo, que es Thalía's Mixtape, el soundtrack de mi vida. Antes de comenzar a hablar de esta gran producción, Thalía, me gustaría que nos comentaras, que nos dieras un saludo a la fanaticada salvadoreña que está pendiente desde el día uno de tu exitosa carrera. ¿Qué les puedes Ay, decir a mi los amor, salvadoreños? pero ¿sabes qué? Un beso gigante, de veras que les extraño mucho, les extraño, los quiero, espero pronto poder verlos, para que me hagan unas pupusitas así, fresquitas, Claro. riquísimas. Pero un beso gigante que siempre han sido parte linda e importante en mi carrera. A ver, entonces entiendo que ya has probado las pupusas anteriormente, Talía, ¿o no? ¿O están Claro, pendientes? me encantan con su repollito así, con su quesito así. ¡Ay, que olvídate! Aquí en la casa amamos. Ah, qué bueno, mira, ¿y cuáles son tus favoritas? Me gusta con quesito así, simple así. Con su salsita, Excelente. repollito. Claro, un platillo típico muy especial, pero bueno, comentemos un poco sobre esta gran producción, como mencionaba al inicio, que va a estrenar en mayo en Paramount Plus. Thalía's Mixtape, el soundtrack de mi vida. Thalía, me gustaría que nos contaras en tus palabras qué significó para ti realizar esta gran producción y, por supuesto, estar hablando cara a cara con grandes artistas de la talla de Charlie Alberti, etcétera. ¿Cómo te sentiste a realizar esta gran producción? Muy emocionada porque no lo hizo Thalía, lo hizo Ariadna Thalía, la adolescente, buscando a sus ídolos de toda una vida, que en mi caso, pues mis ídolos fueron los grandes rockeros, el rock en español fue Sí. así como que la banda sonora de mi vida, ¿no? En todos mis mixtapes estaba presente el rock en español. Entonces, en este proyecto me doy a la tarea de en estos episodios que salen, son tres episodios que salen en Paramount Plus, de buscarlos a ellos y de preguntarles cara a cara, ¿cómo fue que ellos inventaron eso? ¿Cómo surgió el concepto de esta canción, de esta letra? ¿Qué pasaba en la sociedad, en el país en ese momento? ¿Qué barreras tuvieron que derribar? O sea, que me lo dijeran desde los ojos de una fanática. Entonces, es un proyecto de mucha nostalgia y de mucha alegría y de mucha música. Claro, obviamente es un recorrido muy nostálgico en el que conocemos ese rostro, esa cara adolescente y esa faceta de Thalía como fanática también, y no solo como el icono de música que eres. También tuviste la oportunidad de ver cara a cara a esos artistas que en su momento pues fueron tus referentes, tus ídolos, se puede decir así. Y pues hay temas muy especiales, Persiana Americana de Soda Stereo, por ejemplo, esta Florecita Rockera de Terciopelados. ¿Cómo te sentiste cuando pudiste estar con ellos en el escenario, tocando, haciendo estas nuevas versiones de las canciones, unas versiones más del siglo XXI, si se puede decir así? ¿Cómo te sentiste al respecto? Pues así como que me pellizcaba, o sea, yo todavía no me la creo, o sea, no me la creo porque pues es conocer a esas personas que influenciaron tu vida en un momento donde estabas muy vulnerable, donde tenías muchas dudas, donde no sabías si ser tú. Y cuando tú veías que ellos sí se atrevían a decir las cosas que pensaban, a vestirse como querían, a hacer lo que les salía del corazón. Entonces me dieron a mí mucha fuerza de encontrar mi centro y de encontrar mi voz. Y bueno, cuando empecé a contactarlos, cuando les empecé a comentar la idea que yo tenía, que pues verdaderamente era que esta serie iba a ser un puente, que yo iba a ser como un puente donde ellos, esta gran generación de íconos, la realeza de la royalty del rock en español, tuviera un diálogo con los cantantes que están saliendo de TikTok o de YouTube. Y entonces, entre todos, poder amplificar la grandeza de una generación entera. Entonces, es un proyecto de mucho corazón, de muy ambicioso, porque es multiplataforma,
¿no? Viene en un streaming service que es Paramount Plus, pero al mismo tiempo tenemos el disco que sale acompañando el proyecto, pues más todas las redes sociales que vamos a amplificar todo lo que es la nostalgia del mixtape. ¿Te acuerdas hacer tu Sí. cassette o toda una era que para la nueva generación es lo que le llaman aesthetic o es así como otra cosa, cute, cool, nice, nostalgic, retro? Ajá. Es muy interesante lo que mencionas porque justamente tienes una colaboración con Kenia Oz en este mixtape, en este álbum tan espectacular que tuvimos la oportunidad de escuchar algunas canciones muy buenas, por cierto, que hace ese recorrido nostálgico y lo que mencionaste. ¿Lograste hacer esa conexión con la nueva generación? Y pues, ¿cómo te sentiste con esa colaboración en particular con Kenia Oz, que también te reconoce a ti como una de sus referencias? Ay, me encanta. Ella y yo conectamos así inmediatamente. Me recuerda mucho como cuando yo empecé mi carrera, ¿no? Entonces, así como que me recuerda a mí cuando empecé la carrera y la verdad que hicimos una mancuerna con mucho respeto y con mucho amor, con esta canción tan icónica de La Mosca Tsetse, ¿no? De Para No Verte Más. Y las redes han funcionado espectacularmente con los pedacitos que se han puesto. Y además, pues es así como que esa fue como que el abrir la puertita, sí, el lanzar esta canción es abrir la puertita de lo que viene con mixtape, de todo Claro. este proyecto. Y padre, padre, porque esta nueva generación, como Kenia, como León Leiden, o como Ben Carrillo, o como Bruces, ¿verdad? Son parte también de esta gran producción, ¿no? Entonces me están ayudando a reinterpretar y amplificar grandes temas de la mano de los grandes. Claro. Bueno, al inicio de la serie hay un momento muy emotivo en el que te encuentras con Charlie Alberti de Soda Stereo, en el cual pues tú le dices, estoy con uno de mis ídolos, y le preguntas qué se siente ser un ícono. Yo te pregunto a ti, Thalía, ¿cómo te sientes ser un ícono que ha trascendido tantas épocas, tanta revolución musical? Porque tú misma lo mencionas en la producción, pasar del gramófono, los cassettes, los CDs, la era digital actual, ¿cómo te sientes que tú has logrado ser ese ícono que ahora has inspirado a tantas generaciones que vienen surgiendo en la actualidad? Ay, corazón, es que yo no me catalogo, no me pongo una etiqueta, ¿no? Yo no, si la gente quiere ponerme Aunque te digan etiquetas, la reina del bien, pop. bien. Ahora, mi responsabilidad es que las cosas que yo doy, que yo hago, que yo comparto, sean icónicas, que sean un referente para otra persona que diga, wow. Ella tuvo un sueño y lo cristalizó. Sí se puede hacer, sí se puede lograr. No, o sea, yo recuerdo siempre, por ejemplo, esta Thalía fanática de esta serie Buscando a sus ídolos. Me acuerdo en mi recámara, en mi barrio, en Sí. México, ¿no? Y de mi ventana también se oía la cumbia y se oía el mariachi, se oían canciones de Pedro Infante y de pronto se oía Vicky Caro. Entonces, de pronto se oía Donna Summer por allá, mis hermanas. Entonces, siempre hubo música y estilos musicales en mi vida, en mi barrio. Entonces, creo que cuando uno sueña en grande, uno lo puede lograr. No importa en dónde estés en tu vida, tú puedes alcanzar tus sueños. Ahora, sí, tienes que tener dedicación y constancia. Y tienes que perseverar, perseverar, perseverar. Este proyecto me tardó 4 años en estar aquí contigo, platicando sobre él. Y ha sido un esfuerzo espectacular, la producción es muy buena, pues agradecerte por supuesto por el tiempo que nos has permitido conversar sobre Thalía's Mixtape, el soundtrack de mi vida, un álbum espectacular, una producción muy buena. Y pues, ¿qué mensaje le das a ese público salvadoreño que va a estar muy pendiente de esta nueva producción, que va a verla y que va a escuchar también el disco? ¿Qué les dices? Y también me atrevería a consultarte, ¿cuándo vamos a ver a Thalía en El Salvador? ¡Ay, qué rico! Sí, esa invitación me gusta. Cuando me invita, ya aquí tengo mis maletitas ya listas. Y así me preparan unas pupusas ya de ahí.
Pero claro te que cuento sí. que me encantó tu entrevista, gracias, me encantan tus preguntas, un beso a todas las personas que te siguen, que también es un público que yo amo, mi público también, gracias, y invitarlos a que no se pierdan esta serie por Paramount Plus, es para toda la familia, la hice pensando en mis hijos, la hice pensando en mis amigas, en mis amigos, en mi público, para todos ustedes, y para un fan, es de una fanática a los fanáticos del rock en español para gozar estas canciones icónicas. Te mando un beso, cariño. Gracias. Y esto es todo con Mixtape. Vamos con más.